Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Hola. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Programa muy bien, número poesía. 208. 208. Qué bueno. Guay, qué guay. Y seguimos. Y seguimos. Muy bien. Con la revista y con hoy? El programa, ¿eh? Con la revista y con los viajes. Bueno, sí, viajamos a Uruguay. Muy bien. Uruguay, Montevideo, en 1932. No encontré ninguna noticia de que la poeta hubiera muerto. Se supone que sigue viva. Su padre, Julio Maya, bueno, hasta el 2020 le estaban publicando una antología, la última cosa que encontré de ella. Su padre falleció en 1983, era escribano y era un entusiasta de la pintura española, en especial de Goya. Fue quien le publicó su primer libro de poesía cuando Circe tenía 10 años, que se llamó Plumitas. Su madre, María Magdalena Rodríguez, falleció bruscamente cuando Circe tenía 19 años, dejando una profunda huella que fue expresada en el conjunto de poemas que integran la parte 3, que se llama La muerte, del libro En el tiempo. Su primer libro de poesía, publicado de adulta ya, cuando tenía 25 años, fue este, ¿no? En el tiempo. Tuvo un hermano, Julio César, que falleció en un accidente a los 24 años. Y una hermana, Isis Abigail, que vive todavía y con quien está muy unida. Cuando Circe tenía un año, su familia se muda a Tacuarembó, una provincia de Uruguay también, en donde residen hasta los 7 años, volviendo nuevamente después a Montevideo. A los 18 años conoce a su actual esposo, Ariel Ferreira, con quien se casa a los 25 años. A los 30, ya con una hija de 4 años y una de 2, se mudan definitivamente a Tacuarembó. Tuvo 6 hijos y actualmente tiene 10 nietos. No sé si ha nacido alguno más, porque este actualmente era un poco... en el 2008 creo que es este. Pues, cursó estudios de filosofía en el Instituto de Profesores Artigas. Se nota mucho su influencia filosófica en la poesía, ¿no? Participó en la fundación de la primera asociación de estudiantes que se llamó CEIPA, junto con Ángel Rama, José Pedro Barrán, Hugo Ulibe, Omar Moreira y Bjorn Anderson. Luego de asistir 2 años al IPA, sigue estudiando filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Una vez en Tacuarembó accede por concurso a un cargo de profesora de filosofía de secundaria y en el Instituto de Magisterio, donde compartió con muchas generaciones de estudiantes el entusiasmo por la filosofía y la epistemología. Fue militante del Partido Socialista. En 1963 publica su segundo libro de poesía, Presencia Diaria, y en 1970 el tercero, El Puente. Los años de la dictadura militar fueron duros. En 1972, cuando su última hija apenas tenía 4 días, los militares irrumpieron de madrugada en su casa, llevándose a su esposo, quien estuvo 2 años preso por formar parte de los Tupamaros. En varios cuarteles del país y finalmente en la paradójica Cárcel de la Libertad. Un episodio sucedido durante estos 2 años es el origen del libro en prosa que escribió años después, en 1987. Un viaje a Salto, se llama este libro.
Además de este relato, en la misma edición se publican páginas de un diario, que constituye una especie de diario sin fechas fijas e incompleto, durante los años en que su marido estuvo preso. Este libro es uno de los testimonios de historias personales durante la dictadura militar en Uruguay y fue traducido al inglés por Stephanie Stewart y publicado en formato bilingüe en el año 2004, A Trip to Salto, en Chicago, y traducido al árabe en el 2011 por Sahar Ahmed, una escritora iraquí, y publicado en Jordania. Si queréis, leemos los primeros poemas de ella. Norma. Dos modos. No llaman. Llaman de todos lados, voces, tareas. Desde los patios, calles, ventanas, se alzan las voces agitadas, dispersas. Tela, tela del día. Antes eras un lienzo de color indeciso. Decíamos, qué haremos esta noche, esta luz, este tiempo? Ahora tienes siempre un decidido corte y un color definido. Eres como un vestido para usarte y gastarte. Tela, tela del día, luz hilvanada en fuertes, trabajosas puntadas cuando por fin de noche se sueltan las costuras, flotas ante los ojos, ya por dentro del sueño, flotas, te sueltas, caes. Dos. Sin embargo, pueden los pilares del día armarse, sostenerse como un solo dibujo de entrecruzadas líneas. Pueden haber mañanas de blanca luz sin prisa en que los ruidos claros del agua y de la losa bajan hacia el callado centro del mediodía. Movimientos de pasos, una pregunta, un gesto se envuelven, sostenidos por hilos de luz viva. Del libro Presencia Diaria, 1964. Palabras. Tantos millones de bocas tienen pasadas, de Pedro Salinas. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto. Y miro hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora y aquí, y mientras viva, tiendo palabras, puentes hacia otros ojos van, y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como he tomado el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas. Y aprenderla fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas ya pronto crujen, ceden. Duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente. De El Puente, 1970. El Puente. De El Puente era el título del libro del poema que había leído Olga, ¿no? Sí. Vale, entonces este se titula ahora Abril. Este día tan lleno de niñez, las cápsulas verdes de los eucaliptos en el suelo, entre hojas, el buen aroma frío y viejo trae de la mano consigo los paseos al sol y por un parque en un abril de viento. Por mirar la vereda así y oír el ruido de las hojas arriba, por recoger las cápsulas y aspirar hasta el alma su antiguo olor, se puede a veces, sí. Se puede abrir puertas cerradas hacia días remotos.
las mañanas del sol y un aire limpio, fino, los bancos de madera por el borde del parque, las veredas desiertas, un viento decidido contra la cara, frío, y en la mano, tibieza de la mano materna. Cambios. ¿Alguien lee el de Laura? Unas veces, cambios. Unas veces, el cambio se prepara en forma subterránea, pero estalla de modo brusco, abierto. Nova en el cielo, grieta en la tierra, inundación de luz en plena noche, lengua de fuego asoma sorpresivamente en la mirada del otro, vuelto ajeno. Otros cambios se gestan imperceptiblemente, de una oscura manera, de un modo silencioso. Lo que no estaba está, y lo que estaba es destruido. Pero tan gradualmente que siempre quedan restos de la mirada, alguna chispa, alguna vez, de la voz, algún eco, palabra no enfriada todavía. Escalones. Cambios pequeños y tenaces. Bajo el cielo, ya un grado de luminosidad o de tibieza. Ha caído más polvo sobre el piso o la silla. Pequeñísima arruga se dibuja o se ahonda. Hay un nuevo matiz en el sonido de la voz familiar. ¿Lo notarías? En un coro confuso de entrevaradas voces, faltan algunas, otras aparecen. La misma suma total, no hay cambios. Millonésima ola golpea, millonésima roca y el desgaste imperceptible y cierto avanza. Del libro Cambios, Permanencias, publicado en 1978. Ruido del mar. Hay un tejido, una red luminosa que tiembla en la arena, por abajo del agua. Se ve a través del verde transparente como una temblorosa trama. Cuando la ola rompe su espuma, quedan burbujas sueltas, chiquitas, sobre la piel del agua. Brillan intensa, nítidamente, enseguida se apagan. Por la suave curva de las olas, sobre su lento avance, sobre su amplio movimiento seguro, la luz se resbala. Se deslizan los resplandores por los movedizos toboganes del agua. Ruido del mar, qué golpe derramado, qué entreverada voz y qué sonido tan confuso y oscuro cuando todo en derredor está tan claro. Todos los límites firmes y recortados, todo con su color tan decidido, los colores tocándose uno al lado del otro, sin mezclarse. Y parece que cada uno, limpio y liso azul, rojo tejado, verdor brillante, diera con un sonido puro e inaudible, y todos un acorde fuerte y claro. Pero el ruido del mar no se comprende, se desploma continuamente, insiste una y otra vez con un cansancio, con una voz borrosa y desgranada. Y no se sabe qué es, qué quiere o qué pide el turbio ruido oscuro cuando todo en derredor está tan claro. Claro. Mito amazónico. Escucha la historia de la muerte. Échate un poquito para atrás, Cruz. La silla un poquito para atrás. Mito armónico. Amazónico. Mito amazónico. Escucha la historia de la muerte. Ella estaba sobre la tierra, escondida. Ella no estaba abajo.
un agua subterránea, pura, era bebida de los inmortales debajo de la tierra. ¿Quién fue culpable? ¿El que salió y quebró y saltó hacia afuera por haber escuchado un canto de pájaro? No hubiera escuchado, no debía salir. Él dejó el lugar protegido, él juntó frutas, plantas y llevó adentro, abajo. Y en cada fruto estaba semilla de la muerte. Cayeron las semillas, germinaron. Seguimos un poquito. En el año 1976 es destituida por la dictadura de su cargo en secundaria y se dedica a dar clases particulares de idiomas y a continuar con la creación literaria. En 1978, en plena dictadura, Nancy Bácelo le publica Cambios, Permanencias, editorial Siete Poemas Hispanoamericanos. En este libro hay una sección denominada Nueva Luz, en la que se incluyen poemas escritos durante la prisión de su esposo. Había poemas relacionados con ese periodo, pero para evitar la censura, había más poemas, pero para evitar la censura no se publicaron. En el año 1990, Ediciones Banda Oriental reedita Cambios, Permanencias, pero no se incluye tampoco ninguno de los poemas eliminados de la edición original. En 1981 va a publicar un quinto libro de poesía llamado Dos Voces. En 1983 sufre la pérdida de uno de sus hijos de 18 años de edad en un accidente de tráfico. Luego de este quiebre profundo pasa un largo periodo sin poder escribir hasta que en 1986 publica Destrucciones, un libro en prosa muy poética, yo diría que es casi poesía, que en realidad se encuentra en una zona difusa entre la prosa y la poesía, conformado por varios textos en un continuo desgarrador. Hace toda, sobre todo alusiones a la mortalidad, ¿no?, de los sujetos. Una vez restablecida la democracia, en 1985, es restituida a su cargo de profesora de secundaria, continuando la docencia hasta el año 2001, la docencia pública. Pero se jubila de la enseñanza pública y continúa hasta hoy en día dando clases de literatura inglesa en un instituto de enseñanza privado, escribiendo, traduciendo y preparando grupos de teatro en Tacuarembó. Ella tiene varias obras de teatro escritas que están publicadas solamente en la web, no se publicaron como libro, pero también fueron puestas en escena. En 1990 publica el libro Superficies, Ediciones La Feria. En 1999, De lo visible. Y en el 2001, Breve Sol. En el 2007, Rebeca Linke publica su primera antología en español. Se llama Obra Poética y es reeditada en el 2010. En el 2011, publica La Casa de Polvo Sumeria, sobre lecturas y traducciones. Ella es una experta en griego, en idioma griego, y tradujo mucho a los griegos y enseñó también el idioma. Sabía hablar francés, inglés y griego. Su entusiasmo por el teatro la llevó a conformar varios grupos de teatro estudiantil y en el Centro para la Tercera Edad, adaptando obras clásicas y obras propias, publicadas únicamente en la web, que fueron representadas en diversas oportunidades en eventos realizados en Tacuarembó y en otras ciudades del interior del país. Los idiomas forman parte también de su pasión por la creación literaria. Profesora de literatura inglesa, literatura francesa, y ha incursionado en el griego moderno, el alemán, el ruso y el chino. ¿Podemos continuar con los poemas un poquito? Velocidad creciente. Hay una sensación de que los días pasan a más velocidad y que no hay tiempo de muchas despedidas. Suena una voz como de insecto por detrás de los días,
y detrás de las noches, pequeño picoteo, pero que no se puede, pero que no se para. Cuando quieres ver, los días se desmoronan, como si hubieran sido devorados por dentro. Las fauces invisibles dan cada vez más veloces dentelladas. Ahí termino. Raíces. Hoy de mañana tuvimos que arrancar unas hierbas que crecían por todas las ranuras. Se arrancaron las hierbas y quedaron al sol temblando las raíces como sorprendidísimas. Y esto, del oscuro a lo claro en un instante, muerte invertida, rara, de la tierra cerrada y ciega al ojo azul que todo lo traspasa, abrirse a todo aire, perderse, soltarse a toda luz, también perderse, dicen las raíces temblando. Del libro En el Tiempo, 1958. 1. A las 3 de la tarde le anocheció de golpe. Se le voló la luz, el piso, las agujas del tejido, la lana verde, el cielo. ¿Ves qué fácil? ¡Qué fácil! Un golpecito, un hilo que se parte en el silencio a las 3 de la tarde. Y después ya no hay más. De nada vale ahogarse en llanto, no entender, tratar de despertarse. Muerte. De pie, la muerte altísima. De pie, sola, parada sobre mayo deshecho. 2. Recordarte es borrar empecinadamente una y otra vez esta ausencia oscura que de ti me separa. Cadáveres de días que no viste te cubren. Llueven tu rostro gotas lentas, espesas y de beber amarguras. 3. Hoy me puse a cantar canciones tuyas cuando no había nadie. Y venía tu voz alzándose, venía borrándome la lejana luz, volando tu voz hacia la mía como por otro aire. 7. Para buscarte hay que cerrar los ojos porque ya es demasiado azul. Ya es demasiado azul, frío e intenso. Y abrir los ojos es como embarcarse y echarse a navegar por un azul violento. 9. Cómo duele el silencio cuando es hecho de voces ausentes, de palabras que nadie dice, risas de sombra, voces, conversaciones muertas. Cuando duele el vacío y es un hierro y pesa el corazón como un pájaro muerto. Cuando la ausencia es dura presencia de la muerte, dura presencia, muro para golpear llorando y ensangrentar el puño y golpear todavía. No abren, no se abre. No va a abrir más nunca. Invitación. Me gustaría que me oyeras la voz y yo pudiera oír la tuya. Sí, sí, hablo contigo, mirada silenciosa que recorre estas líneas. Y repruebas tal vez este imposible deseo de salirse del papel y la tinta. ¿Qué nos diríamos? No sé, pero siempre mejor que el conversar a solas, dando vueltas a las frases, a sonidos, el poner y el sacar paréntesis y al rato colocarlos de nuevo. Si tu voz irrumpiera y quebrara esta misma línea, adelante, ya te esperaba, pasa. Vamos al fondo,
Hay algunos frutales. Ya verás. Entra. Del libro De breve sol, publicado en el año 2001. El medio transparente. Lo mejor sería no pensar demasiado en ellas, las palabras. Ellas vienen así o de otro modo y no es tan importante. Vidrios, ventanas son, y habría que limpiarlas con cuidado, por eso. No pintarlas, que verías detrás, y no adornarlas. Para mirar el adorno en la ventana, no miraste hacia afuera. El más breve vistazo hubiera sido al menos suficiente para mirar la luz del otro lado. Sí, esa luz de afuera sobre un rostro que pasa. Del libro Superficies de 1990. Por detrás de mi voz, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no caigan. Seguimos un poquito. Los poemas de Circe Maya fueron musicalizados por Héctor Numa Moraes, por Daniel Biglietti, por el grupo Los que iban cantando y por el grupo Vertiente. En 1999 fue seleccionada junto a otros poetas sudamericanos para traducir a Shakespeare. En su caso correspondió Meso for Meso y tiene poemas traducidos de William Williams, de Dylan Thomas, de Ezra Pound, de Robin Fulton, entre otros. De los poetas griegos ha traducido a Yanni Ritsos, a Odisea Selitis, a Constantino Cavafis y a Royce Papangelou. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués, al sueco y al árabe. En 1996 se publicó una antología de poemas en sueco, con traducciones a cargo de Örjan Axelsson. El escritor Brian Cole publicó una serie de más de 70 poemas de ella bajo el título Yesterday a Eucalyptus, en 2001, que fue seleccionado como Poetry Book Society Recommended Translation, como poema de la Sociedad Poética de la mejor traducción. Su obra es recogida en antologías uruguayas, Antología de la Poesía Uruguaya Contemporánea, en el 66, de Luis Bordoli, 36 años de poesía uruguaya, en el 67, recopilada por Alejandro Paternain, Antología Crítica de la Poesía Uruguaya, de 1900 a 1985, que se publica en 1990, y el libro Mujeres, las mejores poetas uruguayas del siglo XX, en 1993, cuya selección estuvo a cargo del poeta Washington Benavides. También la incluyeron en antologías latinoamericanas Giovanna Poeti Sudamericani, que es una edición bilingüe en italiano y castellano, Poesía Femenina Latinoamericana, una edición bilingüe también en inglés y castellano, en Pensilvania, que se publicó en 1987, y Poesía Siempre, de una traducción bilingüe también brasileña e hispanoamericana, que se publicó en Río de Janeiro en 1993 por la Fundación del Ministerio Nacional de Cultura de Brasil. En el 2002, algunos poemas traducidos por Brian Cole fueron incluidos en el volumen 24 de Comparative Criticism, crítica comparativa, en la Universidad de Cambridge, en el 2002 fue publicado. Fue invitada a diversas cumbres y encuentros de poetas. En España estuvo en Madrid en 1991, en Salamanca en 2005. Estuvo también en Grecia, en Suecia, en Perú, en Argentina y en Brasil.
En el 2008, a causa de la conmemoración de los 50 años de su primer libro de poesía, En el Tiempo, fue homenajeada por la Academia Nacional de las Letras y designada miembro de la Academia Uruguaya, de la Academia de la Lengua. En 2009, el libro Obra Poética, coeditado por Rebeca Link y la Biblioteca Nacional, recibe el premio al mejor libro de poesía, es decir, tiene el Premio Nacional de Poesía en Uruguay por su trayectoria entre el 58 y el 2001. Tiene también la medalla del Mir Agustini en el 2002 y en octubre del 2010 recibe el premio Bartolomé Hidalgo a su trayectoria poética. En 2013 publica otros dos libros, La Pesadora de Perlas y Dualidades, en el 2014. Dice Eduardo Galeano de su poesía: es injusto, muy injusto, que tantos gustadores de la mejor poesía no hayan descubierto todavía a Circe Maya. Teixeira dice de ella: si tuviéramos que calificar con un solo adjetivo la poesía de Circe, tal vez el más adecuado sería entrañable. En él quedan contenidos los aspectos característicos de su obra: la intimidad, la calidez, la honestidad y una sensibilidad comprometida con todo aquello que abarca por medio de la palabra, o mejor deberíamos decir, de la voz. En 2008 aparecen dos antologías suyas, Transparencias, de la que he sacado muchos de los poemas del programa de hoy, y Múltiples paseos a un lugar desconocido. Dice el poeta Antonio Lucas sobre ella: hasta ahora, la presencia de Circe Maya en los repertorios de poesía publicados en España era aproximadamente nula, hasta el 2018, el año ese que aparecen las dos antologías. Una puta mierda, que no se acuerden de las poetas. Una poeta uruguaya nacida en 1932, casi silenciosa de tan callada, casi furtiva de tan secreta, casi imposible de tan delicada. Pero en el último tramo de 2018, Circe Maya ha tenido algo de revelación por estas latitudes, ¿no? Con las antologías que hemos mencionado. Despliegan su escritura vibrante, leve, emocionada. Estos poemas, como ella dice, trabajan desde lo visible y lo cercano, y de ahí surge su honda trascendencia, su mirar de otro modo. Lara Segade nos dice de la poeta: al pasar mucho tiempo dentro de la casa, comienzan a percibirse las pequeñas variaciones de las cosas de todos los días. Cómo se desplaza la luz sobre los objetos, por ejemplo. El crecimiento de las plantas o de los hijos. Comienza a percibirse la transformación continua de todo, incluso de lo que parecía quieto, estable o permanente. Una mirada así es la que despliega Circe Maya en sus poemas. En una entrevista que está publicada en una de sus antologías, hecha por María Teresa Andrueto, en La Pesadora de Perlas, en esa antología, Circe Maya define la poesía como un tipo de pensamiento que busca la precisión. Desde su primer poemario adulto, En el Tiempo, Maya ya señalaba que la expresión adecuada de la poesía es el lenguaje directo, sobrio, abierto, que no requiere cambio de tono en la conversación, pero que sea como una conversación con mayor calidez, mayor intensidad. La misión de este lenguaje es descubrir y no cubrir. Descubrir los valores, los sentidos presentes en la existencia, y no introducirnos en un mundo poético, exclusivo y cerrado. Tienen tendrán en la revista varios enlaces a libros completos suyos que están en internet, también algunos recitados de ella, y están mencionadas también las páginas de donde tomé algunos de los poemas, además de su libro Transparencias. ¿Pueden leer la tercera ronda, por favor, de poemas? Esta mujer. A esta mujer la despierta un llanto, se levanta medio dormida, prepara una leche en silencio, cortado por pequeños ruidos de cocina. Mira cómo envuelve su tiempo y él está viva. Sus horas fuertemente tramadas están hechas de fibras resistentes, como cosas reales,
pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Cada hora germina otras horas y todas son peldaños que ella sube y resuenan. Sale y entra y se mueve y su hacer la ilumina. Final. ¿Cómo aprende la luz a oscurecerse? ¿Debe hacer ejercicios de opacamiento? No quiere. Hasta último momento la brasa late, una chispa, un crujido. El punzón del fuego no quiere. Perdón, el punzón del fuego no quiere no ser más taladro, hacerse romo, no quiere. Muy a contracorriente, contra la pegajosa espuma de la nada, bracea tercamente. Del libro El Puente, 1970. Regreso. Estábamos tan acostumbrados al ruido de los niños, gritos, cantos, peleas, que este brusco silencio, de pronto, nada grave. Salieron. Sin embargo, en pocos años será lo mismo y no nos sentaremos a esperarlos. Habrán salido de verdad. ¿Se saldrán del correr en escaleras? ¡No corran, niños! De sus cantos gritados, de su empujarse y su reír, habrán salido. Volverán solo en ráfagas recuerdos, en fotos alineadas. En fotos alineadas. Tiempo de mamaderas y pañales, tiempo de túnicas y carteras. Tiempo quedado atrás de alguna puerta que no será posible abrir. Habrán salido. Por eso toco y miro, como de gran distancia, este cuarto en silencio con juguetes tirados por el piso, con camas descendidas. Me siento regresando, como quien ya se iba y se da vuelta, como alguien que olvidó despedirse. Desde afuera, de lejos, he regresado a la resbaladiza sustancia de la vida. Norma, ¿lo lees? Bueno. Movimientos. La ciudad crece imperceptiblemente e imperceptiblemente se deshace, vuelta a memoria. No, no, no es nostalgia. Es el verse rodeado del doble movimiento de las cosas, como si en vez de andar fuera uno sentado en una hamaca, siempre balanceándose. El futuro te empuja entre vigas al aire y otras también al aire te empujan hacia atrás con un golpe de herrumbre. De lo invisible, 1998. Dos futuros. Podremos ver crecer la Santa Rita. Anteayer fue plantada en el muro del fondo. Llega hasta media altura. Tiene dos flores rojas. En realidad son tres hojas rojas que envuelven flores diminutas y blancas. Verla, en verdad, crecer, claro que es imposible. Más vale no mirarla día a día. Parece siempre igual. Y sin embargo, algún día habrá trepado al muro. Derramará sus flores hojas hacia un lado y el otro. Ella no entiende esas separaciones. Pero podremos verla. Como nada es seguro, también podrá ocurrir que se muriera. Como murió el cerezo en su primera infancia, en el mismo lugar en que ella crece. Hay grandes esperanzas, sin embargo, sobre esos dos futuros, el de la planta roja y el de los ojos que querían mirarla.
del libro Dualidades de 2014. Bellísima. Mambi Moroti. Es una mariposa blanca. Con Gabriel Bell y Elisa. Un amigo me cuenta sobre los lepidópteros, mariposas, polillas. Unas vuelan de día y son brillantes, las otras por las noches y son opacas. Pero hay excepciones. Hay polillas de color brillantísimo y algunas mariposas son deslucidas. Las antenas, en cambio, son diferentes. Hay que mirar entonces las antenas. Unas como palos de golf invertidos, las otras tienen puntas o con formas de plumas. Y en cuanto a la hermosura, joyas volantes, dice. Pero no es fácil verlas. Panambi Moroti, la mariposa blanca, más bien agua marina, delicada y sutil como una gota del océano ártico, con cuerpo diminuto, con alas gigantescas, revolotea sobre las coronillas. El color se parece de este mundo y vuelan lentas, como planeando, como hadas en los bosques. Mi nieta arruga la nariz. No me gustan las mariposas, dice. La cabeza y el cuerpo son horribles, feos, como los cuerpos de gusanos. En sus lejanos montes, la Panambi Moroti sigue volando. No la tocan palabras ni miradas. Ellos tuvieron vida. Y vida verdadera, no pesada de hastío, ni liviana de frágiles alegrías pueriles. La vida verdadera, con su peso seguro de una fruta madura o de un carro de trigo. Del libro Cambios, Permanencias, de 1978. Hay otros poemas que, si quieren, pueden leerlos en la revista. Están incluidos. Muy bien. Estarán incluidos. Bien, muchas gracias. Bueno, y si no lo sabes todavía a estas alturas, es que te lo tengo que decir, que Poesía más Poesía es una revista gratuita de poesía que está en internet a tu disposición y que te puedes suscribir, que es gratuito, que cada día hay más suscriptores y además más personas que nos envían sus poemas, sus... Que quieren participar y que quieren colaborar. Así que esta energía sigue sumando programa a programa y sigue ampliando sus horizontes. poesiamaspoesia.com. Muy bien, hay que seguir remando. Claro que sí. Claro que con sí. Alegría, con alegría. Bueno, seguimos la semana próxima. Gracias. Gracias. Un placer. Adiós. Buen día. Adiós. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles.